Se oscurece el cielo en Shanghái, Ecuador. El día se vuelve noche. Tras una nueva erupción de este volcán, se ha oscurecido todo el cielo en la provincia de Chimborazo. Cenizas expulsadas por una nueva erupción del volcán Shanghái mantenían el cielo en plena oscuridad. La ciudad de Riobamba y cuatro cantones más se vieron afectadas. La ciudad de Riobamba pasó por la penumbra durante la mañana de este día 11 de marzo, luego que este volcán de Shanghái emitiera una columna de ceniza de aproximadamente 8.400 metros y algunos medios hablan de 12.000 metros, ceniza que ha caído en varios cantones de la provincia. La erupción ha sido bastante significativa de este volcán de Ecuador, una erupción explosiva, bastante poderosa. Se advierte de probable caída de cenizas en la provincia de Chimborazo y se llama a todos los residentes afectados a tomar las precauciones necesarias. Ha sido una gran erupción que ha comenzado en el volcán alrededor de las 4 horario mundial el 6 de marzo de este 2021. Ha provocado varias columnas de ceniza bastante elevadas. Se está reportando una fuerte caída de ceniza en Chimborazo, Payatanga, Chunichi, Guamote, Alausi y Cumanda. Otros más moderados en Guayas, Alfredo Vaquerizo Moreno y Templado en El Milagro, San Jacinto de Yaguachi y también en El Triunfo. Las autoridades llaman a las personas a mantener la calma y tomar las precauciones adecuadas para protegerse y así evitar enfermedades respiratorias. El Instituto de la Escuela Politécnica Nacional ha señalado que la nube de ceniza traía la trayectoria hacia el occidente, por lo que se podría registrar la caída de ceniza en varias provincias. La ceniza está afectando a los pequeños productores que ven marchitarse sus cosechas, mientras que sus vacas, ovejas, porcinos sufren por la falta de agua y comida. Esto está afectando y podría provocar un desabastecimiento en los mercados de las ciudades. Acá podemos observar la imagen satelital del momento en que empieza a hacer erupción el Shanghái en Ecuador. A eso de las 2.50 minutos de este día jueves 11 de marzo del 2021, la emisión de cenizas del volcán Shanghái, este coloso que está ubicado en la Cordillera Real de la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía del Ecuador, ha estado con bastante actividad. El sol no podía asomarse a eso de las 8 de la mañana de este día jueves. Era imposible poder observar la luz del día. El cielo se oscureció, dando la apariencia de que aún era de noche. Una lluvia ligera de cenizas empezó a caer en Riobamba cerca de las 8 y continuará cayendo durante el día. Acá podemos observar a través de las imágenes de Twitter que la nube de cenizas que emanaba durante esta madrugada del volcán Shanghái ya se ha dispersado según las imágenes del satélite JOES 17 que estaba monitoreado por la NOAA. Protege tu ganado, hay claves importantes para cuidarlos, proteger el agua, que no se contamine con la ceniza, eso es muy importante. Siendo las 8 a.m. así amaneció hoy en Riobamba. Estar alerta y tener cuidado, por favor, indican algunas personas acá
a través del Twitter. Realmente impresionante, el día se volvió completamente noche, el sol no quería salir. Hoy gran erupción en Sangay. La nube de ceniza deja a oscuras amplia zona de la Sierra Central Ecuatoriana. Acá tenemos la erupción del Sangay, bastante gigantesca. Hoy más que nunca debemos cuidarnos de las afecciones respiratorias que causa la reactivación del volcán Sangay. Recuerden seguir las recomendaciones para limpiar la ceniza y también protegerse. Las medidas de protección para tu salud, la mascarilla y también los lentes protectores. Es probable que se repitan pulsos eruptivos del volcán Sangay según el Instituto Geofísico, así que estar en prevención. Aprovechamos de invitarte para que te suscribas al canal. Recuerda que puedes presionar la campanita para estar al día con la información y compartir este video. Es muy importante que nos apoyes con ello. El volcán Sangay, situado en la región amazónica, emitió en las últimas horas cenizas de 8.480 metros de altitud y han afectado las provincias de Chimborazo y más levemente las de Morona, Santiago y Bolívar. Las fotografías que ha dejado el momento, donde la gente las ha podido capturar, el sol, como les decía, no quería salir, estaba muy oscuro. Sorpresiva caída de cenizas en algunos sectores, como ustedes observan acá, autos totalmente cubiertos por ella. Caída de ceniza en la parroquia San Lucas de Ilapo. Afectación a la producción agrícola ganadera. Acá tenemos las imágenes. No utilizar agua para retirar la ceniza. Párrela con una escoba y colócala en bolsas plásticas o costales. Imágenes del panorama de Río Bamba. Así se vive la situación. Todo bastante cubierto por las cenizas, como están viendo ustedes en las imágenes. Hoy la gran erupción del volcán Sangay deja a oscuras la amplia zona de la sierra. Aparecen las imágenes. A esta hora 10:30 m, varios cantones de la provincia de Chimborazo se encuentran a oscuras. Estamos mostrándole los tweets de la información que está apareciendo, además de las zonas que están bastante afectadas por la ceniza, el cielo cubierto como si estuviera nublado. Acá podemos observar más vehículos cubiertos por esta ceniza. Guayaquil se prepara para la llegada de una nube de ceniza del volcán Sangay. Es lo que están reportando a través de los medios de comunicación. Se oscureció el cielo en Riobamba. Ahí tenemos las imágenes que están mostrando. Más videos que están circulando de este volcán. El sol se oculta, como ustedes observan acá en las imágenes. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal, compartir el video. Desde ya agradecemos la participación de todos ustedes en este día 11 de marzo, en que estamos viendo toda la situación que se está viviendo en lo que es Ecuador, producto de la gran erupción del volcán Sangay. Varios volcanes en el planeta siguen muy activos, así que estar muy atentos y preparados con lo que está ocurriendo. Muchas gracias a todos ustedes, hazte miembro en el botón Join o Unirse, para que así seas parte del Club KL. Búscanos en Telegram como @KLVideos, asimismo también en Instagram. Desde ya agradecemos a todos ustedes y deja tu like, no lo olvides.